Y realmente otro susto para los vecinos de Ingeniero Guay por una explosión y posterior incendio en la central termoeléctrica Luis Piedra Buena. Ayer había susto porque no se sabía bien qué era lo que había ocurrido. Hoy se emitió un comunicado oficial desde el CTE. Primero que nos llega a nosotros es a través del 911 una denuncia de un vecino por alguna ruido, explosión e incendio en la central termoeléctrica. Lo que hacemos, la rutina nomás que tenemos en estos casos, es uno de los inspectores sale hacia el sector, hacia el área a recorrer a ver si hay algún riesgo primero hacia la población. La salida de energía eléctrica, hay tres líneas. En una de esas hay una columna de medición, unos 6 metros tienen estas columnas. Un tramo de esta columna fue la que se incendió y se cayó al piso, provocando el incendio del pastizal que estaba ahí alrededor. Parte de la información que le hemos solicitado a la planta es que nos entregue su análisis de las causas de este evento. Teniendo en cuenta que hubo fuego, con el trabajo de la guardia que debe tener la empresa, ¿alcanza o hubo que convocar a los bomberos voluntarios? No fue necesario que la asistencia de los bomberos, simplemente con la misma brigada de la planta y con matafuego a base de polvo químico pudieron sofocar el incendio. Llegado el caso de que se compruebe que el ruido sobrepasó, ¿cabe una penalización? Cabe una penalización, exactamente, una infracción por ruido molesto.